existe un subregistro de casos de COVID-19, así lo dice la presidenta del Colegio Médico en Querétaro, Irma Quintanilla, situación que prevalecerá sin la participación ciudadana, ya que no están realizándose las pruebas necesarias, además de que los pacientes no acuden en tiempo para recibir atención médica y solicitan la atención por otros padecimientos sin detectar si padecen el COVID. Tras descartar que estén ocultando registros, esta situación no depende de la autoridad, sino también de la colaboración ciudadana. No es porque estén ocultando, que creo que es ahí el malentendido luego. Ajá. Ay, hay un subregistro que están ocultando datos. No, están trabajando con los datos que te dan. El gobierno no puede inventar. Si llegan a urgencias y fallecen antes de que se les haga una prueba, van a reportar la causa de muerte, una neumonía típica, un infarto, un lo que quiera, pero no COVID. ¿Por qué? Porque no se alcanzó a hacer la prueba. Entonces, esto ya nos lleva a un subregistro.